el camino para que cualquier despojo de tierras que hubiera habido a comunidades étnicas se pueda tramitar en recuperación, como lo están haciendo quienes no sean comunidades étnicas. Y eso no está sometido a negociación alguna. Ese hace parte integral de la ley 1448 de su decreto ley, y tanto derecho tienen las comunidades afrodescendientes o las indígenas que se sientan agraviadas, y ha habido muchos agravios de despojo, de usurpamiento, para que la recuperen en sus territorios colectivos. Y eso no lo estamos negociando en La Habana. Eso hay que cumplirlo aquí en Colombia a rajatabla, como hay que cumplir los procesos de restitución. Listo, ministro. Bueno, ya termino entonces. Y con esto termino entonces para entrar a los puntos. Y al panel que está previsto a continuación con el doctor Laforí. Entonces, el gobierno ha iniciado con claridad, con la mejor buena fe y con el mejor derecho de acertar un proceso que no se le puede negar a Colombia, que es el derecho de auscultar, si es posible, encontrar la paz. Si esto no resulta, también se han tomado las debidas precauciones para que en el fondo la agenda del gobierno siga, no se ceda soberanía, no se baja la guardia en accionar militar, etc. Pero lo que no se le puede negar a Colombia es que hubiera intentado siquiera ese proceso de aproximación, que es en lo que estamos. Y ya terminó, Edulfo. Entonces, están ya, como se ha anunciado públicamente, firmadas o acordadas unos primeros puntos sobre el tema agrario. A juzgar por los expertos y los historiadores, este es un hecho sin precedentes, en que ya haya algunos textos de acuerdo. En su debido momento, naturalmente, se publicarán. En su debido momento, se conocerán, y se conocerán ordenadamente por la opinión pública colombiana. Si alguno de los acuerdos de La Habana llegaren a requerir la incorporación al derecho interno colombiano de algún tema, pues naturalmente se le presentará a quien le corresponde incorporar al derecho interno, al Congreso o a quien sea, esa incorporación. En esos acuerdos que empiezan a hacer ya camino, y multitud de declaraciones que hacen a partir de la 1 de la tarde las FARC, sobre todos los temas habidos y por haber. Hay un proceso de discreción que se surte entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. A la mesa de negociaciones de La Habana no pueden entrar ni grabadoras, ni dactilógrafos, ni computadores. Y ahí es donde se ha avanzado. A la 1 de la tarde salen, y todos los días hay una rueda de prensa, donde las FARC ya pasan a otro escenario, no al de negociación, sino a la del micrófono. Y entonces dicen un montón de cosas o proponen un montón de cosas que no necesariamente o que ciertamente no son las que se están negociando. Voy a poner dos ejemplos. Ayer salió uno de los negociadores de las FARC y dijo: nosotros estamos interesados y creemos que 9 millones de hectáreas en Colombia se deben distribuir en 58 o 59 zonas de reserva campesina, dotadas cada una de ellas de soberanía, de autonomía, en fin. Al gobierno nunca se le ha pasado por la cabeza ni aceptar eso, y tampoco seguramente a los negociadores. Entonces no se puede decir, es que en La Habana están negociando eso. No, en La Habana, después del mediodía, cuando comienzan las ruedas de prensa, están diciendo unas cosas. Pero el gobierno tiene muy claro que las zonas de reserva campesina, que entre otras cosas hay 5 en el país, ninguna de las cuales las ha creado este gobierno, fueron creadas en gobiernos anteriores, que pueden ser un instrumento útil en determinado momento para proteger
algunas poblaciones campesinas amenazadas. Que si hay condiciones de seguridad se podrán crear una, dos, tres más. Pero nunca fraccionar como un mosaico de republiquetas independientes con soberanía, con autonomía y demás el territorio nacional. Ese es el tipo de cosas que hay que tener mucho cuidado al analizar qué es lo que está sucediendo en La Habana. Una, los avances importantes que ha habido sobre el primer tema. Y otras, las declaraciones respetables y, en fin, importantes, pero que no pueden asumirse que ese vaya a ser el resultado de las negociaciones. Y por último, entonces todo esto. Hubo un gran pensador español que fue el forjador de las sociedades económicas de amigos del país, un gran asturiano que se llamó Melchor de Jovellanos. Jovellanos fue recluido en una prisión de Mallorca por el absolutismo borbónico tardío. Y Jovellanos desde la ventana de su prisión decía, y veía esa España de las finales del siglo XVIII, y decía, qué tristeza, España es un país de hombres sin tierra y de tierra sin hombre. Estas políticas agrarias, este desarrollo rural, lo que buscan en el fondo es que esa situación que hoy vivimos, que no es muy distante de la que veía Jovellanos entonces, empecemos a reformarla, haya o no haya negociaciones con las FARC. Es decir, que haya más hombres con tierra, no con tierras peladas, con tierras habilitadas, con proyectos de desarrollo, etcétera, que haya más hombres con tierras y menos tierras sin hombres. Muchas gracias. Hoy en día, el Estado colombiano, las instituciones colombianas y este gobierno que fue elegido quizás con las votaciones más altas de la historia política colombiana, es un Estado y unas instituciones suficientemente legítimas, lo que no es la FARC. La FARC no tiene la legitimidad que ha pretendido tener como contraparte del gobierno, porque la legitimidad lo da una causa justa. Y hasta donde yo entiendo, el gobierno colombiano no es un gobierno opresor, ni aquí estamos frente a un Estado que conculca derechos civiles. En consecuencia, cuando hay una democracia imperfecta, están los espacios para que esa democracia permita resolver los problemas de su propio interior. No, para mí las FARC han sido un grupo narcoterrorista cada vez más comprometido con un único lenguaje, el terror. Ha creído que la única forma de someter a la sociedad colombiana es cometiendo todo tipo de atropellos contra los ciudadanos en Colombia. En consecuencia, otorgarle esa legitimidad y tratarlo en el mismo plano que un Estado legítimo como el colombiano, me parece que es un despropósito. Y vino precisamente fue con la ley 135 del 61, que fue una ley de contención. Primero fue la ley 26 del 59, porque una parte importante de la discusión de entonces como ahora eran las tierras productivas. Para hacerlas productivas era necesario que el Estado diera instrumentos y generara bienes públicos en el campo, de tal manera que se pudiera atender las inmensas necesidades del desarrollo rural de ese entonces. Por eso, el Congreso de la República primero sancionó la ley 26 del 59 y posteriormente habilitó los debates que dieron cabida a la ley 135 del año 61. Y como consecuencia de la ley, y como consecuencia de la NUC, y como resultado de la línea Sincelejo, empezaron las perturbaciones de la propiedad rústica en Colombia, las invasiones y todo tipo de actos hostiles contra el propietario legítimo. La FARC no es otra cosa sino un reducto de bandidos que no se quisieron acoger ni a los procesos de paz de la dictadura de Rojas Pinilla, ni tampoco los que habilitó el gobierno de Alberto Lleras y después de Valencia. Por supuesto, de origen campesino. Y por supuesto, influenciado por La Habana. Y por supuesto, influenciado por la confrontación este-oeste. Y por supuesto, por la intervención extranjera, tratando de constituir aquí una guerrilla que posteriormente fue marxista y
con el narcotráfico, terminó siendo lo que hoy en día es. Simplemente unos criminales que usan el terror como único lenguaje para atemorizar a la sociedad colombiana. En consecuencia, no estoy de acuerdo con la premisa de que la FARC, el corazón del tema, está en la tierra, porque a mí, que nací, crecí en el sector rural, lo que yo he visto de la FARC es desplazando, asesinando, secuestrando y cometiendo todo tipo de actos de terror. Hay que tener claridad porque esta lógica que le estamos escuchando al doctor Lafori conduciría a una conclusión. Entonces no hagamos nada. Dejemos los 6 millones de hectáreas, 4 de las cuales hubo que abandonar forzadamente las familias campesinas por la arremetida de paramilitares y guerrilla. Dejemos los 2 millones de tierras indebidamente apropiadas también con la violencia y no hagamos nada porque de pronto algún fallo de estos de la Corte genera alguna dificultad. Sí, ha habido un fallo de la Corte sobre esto de las invasiones. El gobierno propuso y aprobó y estaba listo a jalarle al artículo de las no invasiones y la Corte decidió lo contrario. Pero el conjunto de la argumentación es lo que es preocupante, porque este tipo de argumentaciones lleva, dejemos entonces las cosas como están, es la misma lógica a la que yo le refería del que recomendaba que dejáramos la familia ahí al pie del semáforo otros 10 años que la sociedad la terminaba observando. No, el país tomó la decisión histórica que dentro de un marco de derecho y de debido proceso haya unos conductos legales para que se puedan recuperar las tierras indebidamente despojadas a campesinos o al mismo Estado en sus tierras baldías. El presidente Santos, cuyo gobierno representa aquí al ministro, que en todo caso hay una especie de cartel que se opone a la restitución de las tierras. Si ya les dio tanto miedo la mera ley de restitución de tierras, ¿qué pasará con las decisiones de La Habana y si se seguirán oponiendo a la restitución de tierras o entrega de tierras y desarrollo rural como lo plantea el gobierno? Y aquí a los grupos violentos que se opongan a que el Estado cumpla la ley, el Estado tiene la obligación de usar toda la capacidad coercitiva del Estado para tal propósito. Es que yo, cuando a mí me dicen guerrerista, Edulfo, yo digo, yo soy civilista. Los 46 millones de colombianos estamos obligados a respetar las leyes colombianas. Y un grupo de violentos, 8.000 o 6.000, que son las FARC, que no le doy ningún tipo de legitimidad, aquí hay que violar la ley, hay que modificar la Constitución para incorporarlos a la vida civil. No, hay que someterlos con la fuerza de las instituciones colombianas. A la violencia se derrota, es derrotando la criminalidad. Ministro. Difícil, porque claro, esta no es una ley inocua. Si fuera inocua, pasaba de agache. Pero como toca intereses creados, como toca intereses inconfesables, genera dificultades. Genera dificultades en la práctica jurídica. Una cosa es el tipo genérico cuando la ley se refiere a un predio y otra es vaya a ver el predio concreto donde hubo el despojo, donde hubo el testaferro, donde ahora puede haber otro tenedor de buena fe exento de culpa. Todo esto requiere una valoración de las pruebas cuidadosas. Pero tanto en la aplicación de esa ley como en lo que se esté negociando en La Habana, como en lo que pueda seguir, si ojalá fructifiquen las conversaciones de La Habana, el gobierno tiene muy en claro que no se va a llevar de calle el derecho de propiedad. Todas estas normas no deben suscitarle temor a nadie que no haya sido despojador o testaferro. De manera que el gobierno tiene muy en claro, y yo lo repito con toda seriedad y con toda firmeza, de que estos procesos agrarios y desarrollo rural se hacen y se harán de acuerdo con la observancia del derecho de propiedad y de los derechos adquiridos de buena fe. Ahora bien, aquí lo que está de por medio es una pregunta fundamental. ¿Debió haber renunciado el gobierno colombiano y Colombia
a la posibilidad siquiera de auscultar la posibilidad de encontrar la paz, que es lo que se está haciendo en La Habana, o no. El gobierno tomó una decisión, dijo, no perdamos esa posibilidad, auscultémosla, sin sacrificar nada, sin sacrificar territorios. Aquí no se ha entregado ninguna zona de extensión ni ningún caguán, sin desactivar el accionar de las Fuerzas Armadas. Por eso no se ha entrado en ceses unilaterales, ni bilaterales, ni nada de eso. Si la FARC hubiera tenido realmente voluntad de paz, yo creo que el tema más sencillo de la agenda era el tema rural. Sin embargo, ha vuelto una galimatías el tema rural con las declaraciones que usted dice a la una de la tarde y a continuación. Pero mire, yo quiero ver temas, por ejemplo, que tocan, entre otras cosas, tratados internacionales, como volver el narcotráfico. Mi sociedad, la que yo pertenezco, yo llevo 40 años de mi vida sometido a una lucha frontal contra el narcotráfico. Asesinaron a Galán, asesinaron a quizás los mejores hombres de Colombia, a los ultra. Y ahora nos van a decir a nosotros que el narcotráfico es un delito conexo con el delito político. Y van a usar la lavandería de La Habana para legalizar los capitales del narcotráfico. Y nos van a decir a nosotros que el Tratado de Roma, donde claramente está establecido los delitos de lesa humanidad, el Estado y la sociedad colombiana tienen que simplemente pasar sobre un tratado que es supraconstitucional para darle gusto a unos criminales.